atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video de hadas. Sí, tengo un par de hadas de Pep Catalá. Tengo mi hada primavera, que se las muestro. Ella es mi hada primavera. En otro video ya la habrán visto, ya la conocen. De hecho, la conocieron cuando ella me llegó. Y luego hice otro video acerca de ella. Así que, ay, trae como algo aquí, no se lo puedo quitar. Ahí está, ya quedaste bien. Pero sí, esta es mi hada primavera. Me encanta, vean, tiene su pelito rosa, tiene sus bracitos, su cuerpecito en azul. Y bueno, ella es una hada de 28 centímetros original de Pep Catalá. Entonces sí, ella es la hada primavera. Vamos a ponerla aquí. Y ella yo la ordené por internet. Ella de hecho fue el primer elfo que yo tuve. Antes de tener cualquier otro, ella fue la primera que tuve, entonces ella es muy especial para mí. Me encanta mi hada primavera. Y después compré a esta, que esta viene siendo el hada invierno. El hada invierno, pues como ven, tiene su cuerpecito más con tonalidad así como verdecita, tiene su pelo azulito. Es muy parecido el pelo, pero su carita es completamente diferente a lo que es la hada primavera. Ellas son de las hadas de las cuatro estaciones, The Four Seasons Fairies, que viene siendo, les digo, la de primavera y la de invierno. Entonces sí, esas son las dos hadas originales de Pep Catalá que yo tengo. Hay una señora que vive en Reynosa que tenía una colección de elfos y poco a poco se fue deshaciendo de ellos. Ahorita de hecho ya me vendió los últimos que tenía. Entonces pues estoy súper contenta de que me escogió a mí para adoptarlos. Y me dijo, me mandó mensaje. Primero le compré a ella, porque me mandó, no, primero le compré a mi Dir enorme, que fue el más grande que tengo. Y después le compré a ella y me parece que a Puck. Y después me contactó y me dijo que tenía otro par de elfos, que fue Dagda, que también lo estarán viendo en otro video. Si no es que ya lo vieron, lo estarán viendo en otro video. Y también tenía dos haditas. Dijo, me quedan dos haditas que son latinas. Y así como que, ok. Y me dijo que una de ellas era la hada invierno y la otra era la hada otoño. Yo cuando las vi igualitas. Ahorita se las voy a mostrar. Yo cuando las vi igualitas dije, qué raro, están igualitas. O sea, el color es diferente, pero ellas en sí, su molde es igualito. Y sí, son hadas latinas. Alguna gente las conoce como chafitas, como latinas, como... Son básicas, pero básicamente son una copia de los elfos de Pep Catalá. Pues les muestro. Y son estas dos. Y son unas bebecitas, vean. Les digo, ella me dijo, bueno, de hecho, los vestiditos, por cierto, yo se los cosí. Si los ven así es porque yo se los hice. Cuando ella me las vendió, sus vestiditos venían completamente rotos, completamente dañados. Y yo, pues, les puse hilo, les puse listón. Entonces, hice ahora sí que unos arreglitos ahí, lo hice lo que pude para que se vieran mejor. Porque no tenía mucha como que tela de este tipo. Pero bueno, hice lo que pude. Y se ven creo que decentes. Pero sí, son estas dos. Les digo, ella me dijo que esta moradita me dijo que era la hada invierno. Y que esta era la hada otoño. Entonces yo cuando busqué, busqué por internet información. Sí se los compré. Fui y se los compré porque dije yo, bueno. Dijo, ya nada más me quedan estas dos. Entonces dije yo, ay pobrecita, se van a quedar. Si no, bueno, las adopté ellas también, como les digo. Y... entonces, les digo, busqué por internet y en internet resulta que las dos son hada otoño. Las manejan como hada otoño, nada más que las hacen en diferentes colores. Y por eso es que sus moldes son igualitos. Como verán, vamos a sentar a esta primero acá y ahorita la vemos. Como ven, ella es toda amarilla, tiene su pelo amarillo completamente. Tiene su pelito largo como las otras hadas. Tiene sus ojitos, son como grises, ¿ven? Tiene los ojitos grises. Ella no tiene pestañas, al igual que ella tampoco tiene pestañas. Se le ven sus dientitos. Tiene sus orejitas puntiagudas. No tan puntiagudas como las tienen ellas, porque si ven, vean la hada primavera, súper picudas. Ella también, nada más que ellas tiene hacia abajo. Ella las tiene también puntiagudas, pero como más como gorditas, como más anchitas. Y pues obviamente ella es una bebé. Entonces sí, ella es la hada otoño. Y es, pero es hada otoño en amarillo. Que la hada otoño, ahorita les voy a mostrar una fotografía. Y esta es la otra. Y esta también es hada otoño, que les digo ella. Ella de hecho me dijo que ella era la hada invierno, pero no, ella es hada otoño también. Por lo que, bueno, por lo que yo investigué. Y de hecho en un grupo de Facebook también pedí información.
Y gracias a todos los que me dijeron que sí, efectivamente las dos son hada otoño. Porque les dije yo, es que la señora me la vendió como hada invierno y hada otoño. Yo busqué en internet, las dos dice que son hada otoño. Y ya varia gente me dijo, sí, efectivamente las dos son hada otoño. Entonces, gracias a quienes me dijeron. Y yo sé que la señora no es que me estaba mintiendo ni me quería ver la cara. Simplemente, pues yo creo que ella estaba confundida. Porque, pues, las ves de diferentes colores y piensas, pues a lo mejor sí puede que sea, ¿verdad? Como ellas son diferentes colores y son diferentes, diferentes... estaciones. Pero sí, vean, ella es así. Y también les digo, es el mismo molde exactamente, completamente igualita. Lo único es que ella tiene su pelo morado y ella tiene su pelo en amarillo. Pero inclusive el color de la piel, todo es igual. Los ojos son iguales, la piel es igual, el color de la boquita. O sea, todos son completamente idénticas, y están súper chiquitas ellas. Ay, ¿cómo la pongo? Ahí está. Están súper chiquitas y vean, no traen uñitas ni nada. Ellas, de hecho no se les ve. O sea, se le ve como que nomás una línea ahí, pero no son tan marcadas las uñas así como estas. Porque les digo, ellas son latinas, pero están bien bonitas. Vean sus piecitos así todos gorditos. Están súper bonitas. Entonces, bueno, ahora ya tengo, pues, mi hada primavera, mi hada invierno. Y tengo dos bebecitas de hadas otoño. Como les digo, quiero ver si consigo las otras. Aquí tengo, por ejemplo, este librito venía con Midir. Cuando compré Midir, me venía este librito. Y aquí vienen todas, por eso es que lo agarré. Se lo pedimos prestado a Midir para mostrarles. Y vean, aquí vienen todas. La hada otoño originalmente es ella. Por eso es que yo pensaba que era ella en bebé y no ella. Pero si se fijan, no hay ninguna morada. O sea, es la hada otoño, la hada invierno, la hada verano y la hada primavera. Son las haditas de las estaciones. Estos son hijas del mar, son haditas del mar. Y estas son las haditas de la pradera, que yo tengo solamente a esta. Pero sí, estas son otras, estas son bebecitos, igual que esas son bebecitas. Pero sí, se supone que ellas son ella. O en versión bebé ella. Pero sí, yo espero luego conseguir a la hada otoño. Esa es como que mi próxima que quiero, la hada otoño y la hada verano, para conseguir obtener las cuatro estaciones. Sería súper padre tenerlas a todas, pero por lo pronto, pues estas son las que tengo y estoy muy contenta de tenerlas. A mí me gustaron, se me hicieron tiernas. Les digo, sí quiero conseguir como quiera mi hada otoño versión Pep Catalá, y quiero conseguir mi hada verano versión Pep Catalá, originales de Pep Catalá. Pero por lo pronto, pues, se ven lindas. Ahí donde las tengo acomodadas le dan mucho color a el área. Tengo así como que un mini elfario donde las tengo todas mis hadas, todos mis elfos. Y se ven bonitas. Y les dan mucho color al área. Como verán, así como que todos los colores. Y pues ya que tenga a mi hada verano, pues va a ser como que un naranja. Y bueno, ya que tenga también a mi hada invierno o mi hada otoño, pues será otra amarilla y verá más color. Pero... sí, espero pronto conseguir esas, pero por lo pronto esas son las que tengo y me encantan, la verdad es que están bien bonitas. Pero déjenme saber ustedes cuál es su favorita de todas. Este video más que nada quería presentarles a mis bebés hada otoño, que son dos, como les digo, las gemelitas estas están preciosas, a mí me gustan. Y pues sí, ya en un momentito más les estaré contando su historia de la hada otoño. Y pero bueno, por lo pronto me despido. El video no termina aquí, nos vamos a ir de paseo, pero por lo pronto los dejo. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Hada otoño. Cuando caen las hojas de los árboles marchitas y el gris bonito otoño acompaña la brisa, aparezco sin premura, suelta con paso galante para llenar de hermosura los bosques y los parques. Ya lo verde es amarillo, todo cambia de color y con mi canto consigo que el viento sople veloz. Soy la hada del otoño.